¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos a un nuevo gameplay en el que vamos a calar, como ya pudieron ver, Redfall. Y para esta ocasión me acompaña mi amigo hermano Tierra, ¿cómo estás? No sé. Sí, Fíjate estoy de que acuerdo, estoy de acuerdo. estamos jugando la versión de PC de Redfall aquí con el rig de Adro, que es Sí. un rig tranquilón. Un rig bastante mediano, diría yo, suficiente, Suficiente suficiente. para correr Redfall. Yo quiero, o sea, no me preocupa visualmente, espero que eso no me estrese. Más bien me preocupa ver qué chingados pasó. Sí, O es un sea, tema más, mi tierra, ahorita lo van a ver más adelante, un poquito de optimización y un poquito también se ve que hay problemas de desarrollo. Como ya mencionó Tierra, estamos jugando la versión de PC desde Steam. Si ustedes juegan a través, recuerden, de Game Pass, pueden tener el beneficio de jugar con el Smart Delivery, que les va a dar la versión más optimizada también para su rig, y pueden transferir su save entre consolas. Ahorita, mi tierra, ya llevamos unas horas dentro de la historia. Ya estoy jugando con Jacob, uno de los cuatro Jacobo. personajes disponibles desde el inicio del juego. Te voy a invitar a que veas este recorrido. Por ahí puedes ver que hay personajes que te pueden dar armas. Algunos te dan misiones principales. Este es el Armory, que Okay. ahorita quisiera comprar este, pero no me alcanza. Entonces, pero ahorita te Eres muestro. pobre, güey. Sí, nosotros estamos aquí en Redfall, donde es una costa que fue atacada por vampiros. Aquí surgen, se dan cuenta, dando un poquito hints de la historia, que todo se debe a que han hecho experimentos para alcanzar como esta inmortalidad. Y Y se salió de se salió control. de control exactamente. Aquí hay algunas de las misiones principales. Ahorita vamos a elegir The House of Echoes para que veas un poquito de la cinemática, donde te cuentan que pues hay que Ahí todos investigar. están haciendo como base ahí en esa en de bomberos, ¿no? Ajá, exacto. Redfall queda aislado del mundo exterior, güey, porque los vampiros logran hacer que el mar se congele. Si nadie entra y nadie Órale. sale, logran hacer un eclipse como eterno, por así decirlo. Por eso esos güeyes tienen tanto poder y pueden salir sin que A los la hora que sea, afecte ¿no? el sol. Ajá. Exacto. Y los pocos sobrevivientes hacen base en esta Estación de estación, bomberos. ahí mero. Y eso funciona como todo, como este punto de partida para las misiones. Es el hub, ¿no? Como Podríamos el hub decir. completo, exacto. Este hub también funciona tanto para las partidas online como tus partidas principales, que ahorita lo que tú puedes hacer es hostear un juego y se une banda a ti, o O simplemente jugar aventarte tú solo, la ¿no? campaña solo, efectivamente. Yo soy Jacob, como ya pudieron ver ahí, Jacobo. que ahorita nos va a decir Ana. ¿Sabludo? Si es habludo, mira, hay que investigar esta y esta. Yo en este caso quiero ir aquí, a este Pues apartamento. que cigars. No existe esa canción, ya sé que no. Tierra. Pero aquí vamos a ir con que no te haga bobo, Jacobo. Después de que se Qué surten, después menso de es ese más, señor. pueden salir aquí y Al dirigirse Redfall, ¿no? Ajá. a la parte de la Ay, misión. perro, el arma está Ya chida. tengo unas armas chidas. Mira, mi tío, te voy a enseñar. Tengo algunas armas chidas. Aquí tengo una escopeta perrona, pero tengo esta que es nivel 7. Yo creo que en esta me voy a poner esta ocasión. Tengo una pistola también de las doradas. Muy a la Destiny, tierro. Sí, de que las armas hay legendarias y armas Exacto. normales y armas. De la clasificación. Entonces tengo estas tres. Tengo un mapa de habilidades que aquí puedes ver que puedes ir escalando. Ya le metí ¿Y tú algunos eres puntos. vampiro? No, yo soy un güey que sufrió un ataque de unos vampiros hace tiempo. Perdí un ojo. Y al perder Y un estás ojo, buscando como. venganza. Exacto. Y lo más grave, ya sabes, como siempre, es que al perder unos sentidos mejoras otros. Y soy un turbo sniper bien verga, amiguito. Tengo una habilidad especial de un cuervo radar. Ahí que puedo mandar ¡Cuervo! ¡Medio metro! a hacer recon. También me puedo hacer invisible. Ahí para andar de cloaksop. Y ahorita te Okay. enseño mi ult ya que entremos a los chingadazos. Mira, vamos a investigar para allá mi tierra. No, pues ni No puedo subir. subiste. Para variar, aquí tienes tu luz. Ya estamos en la nochecita, ¿Qué entonces es nos podemos eso? ¿Es como un encontrar. campo de base? No, ah, No, acá no, es ya vi como como una una. torre de agua, ya Ándale, vi. ándale. Ahí pueden ver el punto en el que tenemos que ir. Y tal y como yo mencioné, puntos chidos importantes de la banda de Arcane es que tú puedes aventarte la aventura solo o la puedes Eso aventar en está chido, multiplayer. eso está chido. O sea, el multiplayer está cool, me imagino, Está pero. mejor, está más completo, sí. O sea, sí es una mejor experiencia, sí. Yo probablemente sea la óptima. Pero, pues también voy a ser sincero contigo, Lisa, ¿no? ¿Cuánta gente esté jugando Redfall? Esperemos que después de este video se animen más a probar. Okay. Pero ¿Tiene también, crossplay de Xbox con con PC? PC, sí. Sí, Okay. puedes, porque todo se hace a través de tu cuenta de Bethesda.net. Okay. Te haces ahí tu plataforma, amigos. Tampoco vamos a tapar No el hay sol con un nadie, dedo. Y güey. este, por ejemplo, ahí tierra es algo de lo que yo sí quiero destacar, que pues dices, ¿qué pasó? ¿No? O sea,
neta, estamos hablando de un pueblo donde están dominando los vampiros y No puedes hay pasar nadie. minutos sin encontrarte enemigos, pues sí hablan de un tema Súbete, no te puedes de subir, fallas. nada. No, no, no. Para variar, esa es otra. Okay. Obviamente es inevitable hacer una comparativa con juegos que están allá afuera que sí te dejan, ¿sabes? Y que aquí tengas, o sea, ve, llegamos al punto de partida sin que nadie nos atacara. Mira, allá a la derecha Aquí ya dice nos que vio un hay vampiro, ya uno. nos vio un vampiro y un hombre lobo. Dentro de lo chido que tienes que saber, Tierra, es que los vampiros no los puedes matar con balas, los tienes que dar Los tienes que clavarle una estaca, ¿no? estocada al final. Aquí igual, si no, no se mueren. Si se le prende ahí Ahí el. se ven chido. Por momentos se ve chido, Tierra. Tiene sus No se misiones. ve mal, o sea, te digo, creo que el gran problema es. Trae una ola negativa ya muy grande detrás de él. Sí, también Pero es. también siento que sí Hola, le faltó un señor. ratito. ¿Y eso qué es? Son como güeyes bien ¿Como paganos que son zombies? fans de los vampiros. Ah, no más. Y son humanos que pues se unieron a ellos. Ahí voy, Un ¿dónde cobrón. está? Te echó ahí Creo que una vampiro. patada guajolotera, Ahí está, güey. aquí lo podemos. La Estaque. estaqueamos. Good job. ¿Dónde están estos güeyes? Esta es una. ¡Oh! Pinche Arriba, piedra. ¿no? Había. Ah, no. Órale, pinche Oh, señor feo. mames. Ahí hay otro, ahí hay otro. Quieto, cabrón. Uy, güey. ¿Dónde se fue? Ay, cabrón. Órale, venga, señor. Ay, cabrón. Es otro vampín. Órale, güey. Ahí obtuvimos algunas armas para seguir los echos. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Y aquí viene, aquí viene. Acá estamos, señor. Órale, güey. Hollow Man Cultist, ok. Órale, güey. Es un güey ahí obsesionado, Sí, ¿no? Como. exactamente. Son del culto ahí del Hollow Man que ahorita van a ver más adelante. Ahí Entonces está esperamos tus un marcas azul, poquito. ¿no? Sí, es Ahí para allá, está. para esta casa. Vamos a meternos. A ver qué nos Lo encontramos siento aquí vacío, adentro. pero bueno. Ese sí, Tierra, yo tengo que ser muy sincero contigo que sí me frustra un poquito el tema de que. Y es que en multijugador, que también lo calé unos días, no cambia nada, Tierra. O sea, puedes No tener a salen cuatro más. güeyes juntos caminando así minutos vacíos Hay otro güey, sin cuidado. que nadie te ataque. Cuidado, cuidado, Y la verdad cuidado. es que sí, de repente como que te desanima un poquito porque pues la promesa era estas aventuras súper caóticas, güey, donde todo el tiempo ibas a tener que estarte ¿No puedes entrar cuidando. ahí por la ventana? Aquí no. ¡Uy, cabrón! Estos son puros holos. El tema de la inteligencia artificial, hijo, por ratos queda de ver. Creo que los jefes, que ahorita probablemente chance alcancemos a ver uno, cumplen. Pero los personajes, los enemigos, de repente como que dices, hijo, Whiskey and cigars. Yo sé que es whiskey in the yard, pero. Board Board game. game. Aquí ya obtuvimos. Aquí otro vampiro. Hombres lobs. Este es vampiro y hombre lobo. Órale, estaca. Ah, es que no tengo estaca. Necesitas tus armas, obviamente. Ahorita te voy a enseñar un poquito más del tema de la Sea, a huevo tienes personalización. que traer la estaca con una de tus armas para que puedas Sí, ejecutarlos. porque si no, lo que necesitas utilizar es un arma de fuego. Para que por lo Para que menos se se deshagan. quemen, ok. Es Mira, acá muy realista tenemos. eso. A mí eso me lo enseñaron ¿En dónde, güey? en ciencias naturales. En Blade, en Blade. En quinto No, en de ciencias. primaria me enseñó así. Ah, si un día te encuentras un vampiro, trae fuego. No te enseñaron de vampiros, Tierra. Sí, güey. Aquí dice que hay todavía que investigar, pero ya conseguimos cosas, entonces nos vamos a ir, Tierra, aquí. A la Addison Mansion. Que en esta ocasión, para ¿Puedes llegar hacer fast ahí, travel? Sí, ya. sí, vamos a hacer un fast travel porque si no, nos vamos a tardar muchísimo. Creo que esta safe house es la mejor. Fast travel. Y se mete al mapa, güey. Y ve, nomás ves el mapa y esperas y de repente es como, ¿qué Ya pasó, llegué aquí. Arcane? Porque, neta, sinceramente, Tierra, de lo que hemos jugado de Arcane, y ustedes saben que soy muy entusiasta del trabajo de Bethesda de Arcane, tengo que aceptar que Redfall sí es el que menos me ha gustado. Es el Sí, más, el menos bueno. salió muy golpeado, sobre todo porque hay algo que me frustra mucho. Ustedes saben que yo tuve oportunidad de jugarlo hace unos meses. Y pues después de que juegas esta versión final de Redfall, te das cuenta de por qué en esa prueba no te dejaron entrar al multiplayer y no te dejaban explorar más allá de las misiones. Te daban una misión en particular. Entonces era como, ah, con razón estaba tan controlado el todo, ¿no? Y la verdad es que Le sí, faltaba, le sí faltó más frustra. chamba, yo creo. Sí, yo creo que lo aceleraron, mi tierra. Yo creo que lo que pasó ahí fue como, güey, Necesitamos un juego. necesitamos juegos para Game Pass ya. Nada le va a tapar la ventana de salida a Starfield.
saca Redfall, aunque lo vayamos corrigiendo sobre el camino, que obviamente la promesa es que alcance los 60 frames por segundo. Si ustedes tienen una PC más armada, que este, como les digo, este es un rig bastante mediano, yo lo que les recomendaría es que sean pacientes. Sean pacientes y seguramente en unos meses van a encontrar una versión de Redfall más chida que esto. Pero pues si están jugando ahorita como yo, pues Pues se pues chingan. lo siento, Johnny. Ajá. La verdad es Se que, la o sea, chingan. ve esta tierra. Y sí, pues, ¿y cuándo atacan o qué? Yo pensé que iba a haber más monos. Está Así. padre la calle. Está bien padre la O sea, calle. y es que tengo que ir arriba, pero lo que te comento es que incluso puedes estar jugando con tres amigos más y vivirlo igual. Así el juego, como que tú de, ah, Por pues ahí hay unos, va, ¿no? Ah, pues no. va, mira Ah, que hay un no. caballito que se comieron tierra. Ahí hay un Y aquí ya por cultista. fin, mira, aquí hay gente, aquí hay gente. Órale, señor. Son cinco culeros. Mira, 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 checa, 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 checa. Mira, va a quedar parado, mira, mira, mira. Este sí me va a dar, creo. Pero velos, 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 velos. Quiero que dispare. ¿Qué pasó? A esto me refiero, tierra, que sí. Bueno, no puede tapar el. ¿Qué es eso, güey? No, a ver, a ver, a ver, otra Y vez no hace quédate nada, parado mira, ahí. mira, mira, mira. Y se va. Y luego es como, señor, y. Estoy aquí enfrente, señor. Mira, ¿Qué mira. pasó, güey? Ningún tiro me da, güey. O sea, sí hay unos problemas con Redfall Tierra que me rebasan, ciertamente. ¿Qué es eso? A ver, espérate, espérate, a ver. ¿Qué, güey? ¿Qué es eso, güey? Nadie me da. Divague, A ya ver, por uno por fin. fin. Oh, pues ya te están. Pero pues Espérate. tuviste después y cuánto tiempo, ¿sabes? ¿Qué, ¿Cuánto güey? tuvimos ¿Qué que es eso, generar güey? para que te reaccionen? Son temas donde yo. Está mal. Sí, Sí, está sí me mal. hace Eso está cuestionarme muy un mal. chingo qué pasó ahí con la dirección, qué pasó con el tema de. Pues, ¿dónde está el Q? Yo lo dije el otro día en podcast. Del ¿Dónde está el combate. Q&A, güey? O sea, o ya de plano el Q&A, por más que reporte pedos, dices, no, pues No, pues no así hay nada. sales, ¿sabes? Y eso es algo que yo en lo personal sí. Sí me deja No, mucho de sí está ver. medio gachito eso. A ver, Sí. veas donde tienes que ir a tu Mira, misión. la vamos a hacer bien. Ahorita, como vieron, estábamos generando estas interacciones porque yo las fui descubriendo en el camino. Y pues si dices, güey, ¿qué está Pues pasando no me aquí, no? pegó Y nunca. la verdad es que hasta en cuatro jugadores no cambia. Cuando subes la dificultad, lo único que cambia es ¿La la vida? vida casi casi de los güeyes que son esponja de balas. Pero en cuestión de inteligencia artificial es muy similar su comportamiento. Nomás te dan la vuelta. No te hacen nada. Y pues de repente. Pues no me explico, Esa tierra. iglesia se ve chida. Aquí debería haber alguien. Ahí hay un güey de los que cuidan. A ver, vamos a intentar provocarlo. Es un Watcher. No mames. No le puedes dar desde ahí, güey. Casi lo mato. ¿Qué murió? No, no, Ay, no. no mames, que no Cúrate, murió, cúrate, güey. cúrate, cúrate, cúrate. Ya, creo que ya. Creo que ya. Aquí Bien. me curo, aquí otro vampiro. Vampiro hombre loco. Dale con tu lanza Y. mágica, güey. Falta los chavos, otros chavos y los margatanazos. Aquí cambiamos para poder stackearlo. Good job. ¿Hay más? Y te cura, Sí, ¿verdad? tengo ahí como un perk, una habilidad. No los veo. Ok. Pues creo No, que pues no. ya se Yo creo fueron. que ya solo era el único vampiro. Vamos para allá. Acá es donde estábamos hace un ratito. Ahora sí vamos a pasar bien. Nos Hey, vamos a ahora estar no bien pierdas, puteados. ahora no pierdas. Sino aquí vamos ahora sí directo a los chingadazos. Hola, señor. Órale, güey. No más. Por aquí había otro, ¿no? Mátalo. Arriba, creo que estaba arriba. O sea, como en un balconcito. ¿Dónde están? Siete. Pues Pues bueno. bueno. Pues voy a entrar a donde tengo que es a la casa de allá. Sí está medio muy travel, así como de. Pues, ¿qué? Pues ve, mira, otros pedazos así sin que nada suceda. Si tienes un enfoque en este tipo de misiones, en este tipo de mini raids y eso, güey, pues creo que es inevitable que uno haga la comparación después de que ha escalado tanto. Que por eso, pues aquí sí preocupa hasta cierto punto mi tierra. Escucha esto.
The Watcher. Ah, no hubo nada, güey, ese pobre cabrón. Quieren llegar los otros cabrones. ¿Ese es un vampiro ahí arriba? No, 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 es como una antena. No sé qué es eso. Atínale, atínale. Uy, cabrón. Aguas, aguas, aguas. Aguas, ese guacho me va a hacer sufrir un poco, entonces mejor. Y que me alcanzó por verguero, por verguero. No, también, Adro, o sea, el juego. Estás pendejo, Adro. Estás bien baboso, Adro. Por eso no puedes, Adro. Sí, güey. Estás bien baboso, Adro. Ya, señora, ¿quién es tu tía? Son sobrevivientes. Ahí tu tía. Sobrevivientes que vas consiguiendo a lo largo de la aventura. Nos vas salvando, pues. Sí, justo, mira, en el camino a esta madre podemos hacer este Vampire Nest para que veas primero. A ver, haces. Te va a llevar a estos. Estas madres son como. ¿Como hordas? Más o menos, ahorita vas a ver. O sea, lo que pasa es que de repente los vampiros como que se apropian de un área. Tú tienes que entrar a ese nido de vampiros y derrumbarlo. Chumba la cachumba. Chumba la cachumba, la cachumba. Cuando el vampiro. Aquí mira, te va a llevar al nido de los vampiros. Esos los mostraron en un trailer. Si en un trailer, uh-huh. Efectivamente, de gameplay. Para que conozcas un poquito de esta. Este lugar. Mira, tipo ahí Stranger Things. Ahí puedes hacer, mira, destruyes el nest. Looteas en corto y tienes que escapar antes de que se vaya la verga, okay. Exactamente. Antes de que todo chupe faros. Si viera nada, qué cabrón se siente nomás porque su teclado hace ruido. Pues me gusta mucho nomás jugar porque es mecánico. Ay, tengo teclado mecánico. Quiero uno que haga menos ruido, sí. Sí, estoy de acuerdo. Nomás escuchas tac tac mecánico. Si vieran, anda volado. De perro, gacho. Güey, o sea, es el nido de vampiros. ¿Y dónde vergas están los vampiros? Hasta allá, mira, si te avientas todo esto. ¿Sabes qué? Es algo que también me decepcionó. Ahorita te traje el primero. Todos los pasillos son iguales, tierra. Ah, verga, sí. Del nest. Y mira, acá están. Aquí los vamos a triggerear. Venga, 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 vampiro. Ah, tú les quieres dar como sniper ahorita, con ellos. Ahorita les damos, tierra. Estos están un poquito más fuertes. Uy, qué bien. Así te pegó, ¿eh? Sí, pero mira, lo que voy a hacer es el ult. Que lo que hace es en automático te ponen los enemigos y ya luego mueres. No es cierto. Ese fue por verguero. Ahí vamos. Échate, a ver. Ya ves que me encanta andar de verguero, tierra. Ah, desde aquí te dejan nada. Sí, lo bueno es que entré al Nest directo, entonces hasta ya. Ya le voy a parar a mis mamadas. Pues. Juega bien. Estos güeyes están más fuertes de los de afuera. Ahorita los bajamos. Dale, hay un escopetazo en las nalgas. ¡Oh, me estoy! Agua. Ahí está. Uno más. Ahí está. Lo taqueamos. Vamos con el otro jefe de acá adelante. Quiere haber otros. Está bien raro. Hay un Watcher allá adelante. Y ahí es que están Watcher conectados estos güeyes. ¿No traes sniper? Creo que sí tengo. A ver, ponte una sniper. Un sniper clip. Sí tengo. A ver, voy a cambiar la pistola. Y puedo ponerme. No, este es el que tiene las estacas. De hecho. Y este es el que los congela, la medusa. A ver, voy a poner este. Medusa. No, a ver, tal vez este, la medusa. A ver. Te lo tienes que descabechar rápido, ¿eh? Esta madre puede. Puede ayudar. Ahí puse el rayo UV. Ahí es, lo congelas. Sobre. Con la medusa. Pinche cabrón. Pinche cabrón. Órale, güey. Ahí está. Y me mamé en la otra, entré muy sobres. Aquí ya podemos entrar y a ver si nuestro cuervito ve algo. ¡Cuervo! ¡Medio metro! Porque hay un Watcher ahí arriba. Ubicas cuando decías un. ¡Ay, tengo un guacho nuevo! Me estabas quedando. ¡Ey, claro! Y le va a hablar a sus amigos, Andro. Le va a hablar a todos sus amigos. Es que tú eres un guacho. Un, dos, tres por mí, por todos mis amigos. ¡Uy, no mames! Ese güey, ¿qué pedo? No, pues creo que tu nido está muy difícil, ¿eh? ¡Ay, cabrón! Neladro, no sabes de Redfall, güey. Ay, ladrón. Estás hablando que Redfall no pierdes, güey. No, pero sí lo matamos, mira.
Pero ese güey me pegó bien cabrón. Sí, sí pegó duro. No sé si sea uno. No sé si sea como el boss de aquí. A ver. Ni lo vi. Con eso te Yo digo tampoco todo, lo mi vi. tierra. Ahí hay unos cabrones adelante. Mira, ahí hay unos cabrones adelante. ¿Qué dirías? ¿Los congelo? No, sí, bueno, sí. Sí. A ver. Tú te vos. ¡Cuervo! ¡Medio metro! Ahí está. Dale a Vampire. Se fue para abajo. Ahí está. What am I done? What am I done? Espérate, Ana, aquí. Este viejo lo podemos apelar. Está. Órale, medio metro, mamo. Tu pinche vampire, oh, survivor. ¿Tierra? Sobreviviré. Nomás la estaba haciendo emoción, güey. Nomás estabas haciéndote, güey. A ver, este güey está conectado a dos más allá. Tres. Ay, se va para abajo. Es que se baje. Vente, pues, mamón. Ahí está. Escucha. Ay, ese a la chingada. Me protejo. Oye, hace mucho frío aquí, ¿eh? ¿Tienes frío, tierra? Sí, tengo frío aquí en mi corazón. No, tú tranquilo. No veo los otros. No, ya se fueron. Se fueron a su casa. Pero sí estaban con un güey ahí. Ya váyanse a sus casas. A ver aquí qué hay. Orbs of the Lost. No mames, no hay. No, pues ya se acabó. Según yo estaba conectado dos culeros. Tal vez solo eran rayos. Tal vez rayos. Rayitos colombianos. Rayos y centella. Hay un cabrón. Ese güey está conectado a tres también, técnicamente. A ver, lo voy a atacar, ¿eh? Vas a morir. No hay tanta tata, tierra. No mames, este perro. Oh, shit, son un chingo, tierra, mamón. No, eran como dos. No, vi, son cuatro. Son cuatro, tierra. Me rodearon, tierra. A ver, espérate. Tomás, son los Backstreet Boys. Oh, tierra. Tierra. Ese es Britney Spears. Ya sé, pero se me ocurrió. Pues ahí anduvo ahí con un. ¿En sí? Uy, cabrón. Oh, no, Adro. No quiero morir, tierra. Pues es que estás muy dañado. Tierra, protégeme, tierra. No, pues es que también tú te fuiste a meter a un lugar bien complicado. Ya lo puedes estaquear. Me voy a pegar la otra, tira. No mames. No, espérate. No, juego. Recarga ya, cabrón. No mames, Adro. No la cagues, pinche Hugo. No la cagues, pinche Hugo. Oh, cabrón, ahí está. No mames, que tampoco tiene balas, tierra. No tienes, carga. Todo está sin reload. Ahí está. No mames, se tarda siglos, güey. Ah, pero ya la tienes, pinche. Ay. Pinche. Iba a decir, Jacobo. Casi la cago, pinche Hugo. Fíjate que ya ahorita sí tengo que aceptar que solito está más perro. O sea, solo si estuvo más difícil. O sea, así como decimos lo malo también en esta tierra. Pero mira, sí pudimos. Vamos a echarnos este de acá adelante. Ya ni balas tienes. Ah, no sé. Sí, traigo. Pero deben faltar. ¿Qué serán? Unos. 300 vampiros. No, como unos 3 vampiros, ¿no? Vampires, hombres, labs. Lo malo es que ya no tengo botiquín. No, le hablamos a Beto. Entonces, a ver. Beto el boticario. Qué menso chiste. Pendejo este. Está vega, porque cuando te pones ya así, es que Redfall ya te provocó unas loqueras, güey. Fin dijo esto. A ver, mira, tierra, tienes que ser sincero. ¿Lo vas a jugar? No. Tal vez sí. Es que, güey, es que está raro, tierra. O sea, lo veo mejor que Back 4 Blood, por ejemplo. Híjole. Es que Back 4 Blood por lo menos estaba más estable, tierra. Estaba jugando. No, sí, yo sé. Estaba muy injusto, sí. También la comparativa es inevitable, ¡Oh, vienen! Porque... ¡Oh!
Porque las pinches empresas mismas son las que están intentando hacer más y más Destiny. Entonces, no me pueden... ¡Congélala! Espérame. No me pueden pedir que no lo compare cuando ellos son los que están haciendo los Destiny, ¿sabes? Los que intentan. Destiny, atínale también. Pues es que la... Atínale. Me voy a ir detenido, güey. ¡Atínale! Se tarda mucho el ese congelador. ¡Atínale! Te voy a llevar a otro... No, ya se puso aquí. Pero ya deben de quedar solitos. No, ya te dijo que estás bien baboso. Hasta que lo pasemos para que digan... Neladro, yo lo voy a jugar y lo voy a pasar. Ahí, desde ahí, congélala. Ahí está, ya. Si lo pasan ustedes bien, vega, nos cuentan qué tal, banda. Ahí viene el otro, compadre. Faltan dos. Falta un compadre. Y falta otro cabrón, ¿no? ¡Abajo, compadre! Ya. No, es que es como Stranger Things. No se rompa, señor. Sí, aquí son los nidos. Los nidos sí están chidos. Ya vieron que los nidos ese tienen tipo más de potencial. Color de casa, ya estoy harto, güey. Pues muy, muy arcane, tío. Muy Dishonored, muy Deadloop. No, ya también está esa casa, está en todos los juegos. Ese ¿estás diseño? De acuerdo que es todo, toda la escuela. Matamos el Watcher. ¿Será para arriba? Pues creo que sí, ¿verdad? Ya no vi más. She's a lucky. She's a star. Para allá adelante. Estamos ahí. She's no puedo salir. Vamos, juego. ¿Qué haces? Quiero salir de esta casa. Por la puerta. Voy a tener que ir por abajo. Vamos para allá. A mí me enseñaron que cuando quieres salir de un lugar, vas a la puerta. No aquí, sé tú. Tierra, tenemos que destruir esos tres corazones y luego el central, pero... Se ve complicado. Se ven muchos enemigos, pinche Hugo. A ver si no la cago, pinche Hugo, ¿eh? No la cago, pinche Hugo. Hugo. ¿Puedo hacerles una...? No, solo le prendiste las... Está acá. Como el conductor de radio que me cae mal. ¿Cuál es ese? No sé. No. No, pinche Hugo, quítate la verga. Déjala aquí, a ver si. No mames, como chingan. Trénala. Te falta una. Sí. Te está pegando. Voy. No medical supplies, tierra. ¿Por qué están de blanco? Pues es que son de un culto, güey. Ay, pinche tío. Ay, cabrón. Hay otro cabrón. Ahí, pero no tengo vida. ¿Qué recomiendas hacer? Aviéntate a los chingadazos como sí, buen hombre de Axan. Te voy a enseñar mi ult, mira. Mi ult, que ya lo vi sniper. Muchas veces. ¿Y viste? Y ya fue cabrón. Mira, como el medio. Un saludo. ¡Qué pavos! Eso, banda, cuando escuchen a ese tierra en los gameplays, es que es un tierra que está decepcionado. No, mames, estoy hasta contando los minutos. Es un tierra frustrado, banda, no lo culpo. Mira, te voy a enseñar nada más rápidamente. Pues, a ver, ¿qué puedes? Skills, ok. Aquí están los skills, tengo ahorita un punto para gastar. No hay un punto que puedas gastar así como, que se ponga chido el juego. ¿No hay un punto para eso? No, tierra, parece le faltan como 5 años de desarrollo para ese punto. Sí, banda, pues miren. Ya hasta me estoy levantando de mi asiento, ya me cansé. Sí, ciertamente, banda, este gameplay lo queríamos presentar para hablar de... Para hablar bien. Hablar de los problemas que ha presentado Redfall. Nosotros estamos conscientes. Ustedes saben que nosotros también, pues vamos a ser bien sinceros con ustedes cuando pasen cosas como estas. Yo en lo personal sí me encontré decepcionado. ¿Por qué? Pues yo le he platicado varias veces hace unos años. Yo defendí mucho Deadloop a la hora de hablar. No, Deadloop es otro pedo. Y Deadloop está mucho mejor, sobre todo después de trabajos como Dishonored 1 y 2, que también se me hacen muy verga. Yo sí me llevé una decepción grande con el tema de Redfall. En lo personal, en el estado actual de Redfall, no lo recomendaría, si le soy sincero. Hasta después. Sí, yo esperaría tal vez unos meses.
Ah, ya destruiste esa madre. Ya, güey. Destruyes esa madre, te sales y ya. Ay, pero... Nada es destroy. Y ya. Ahorita triggeré creo que algo, mira. Triggeré rayos rojos, pero... Es el rayo de la pasión. Pues sí, no, no pasa nada. Yo... A ver, vea dónde... Ahí, ahí. A la misión esta. Ahí. Nada más un ratito más y ya, tío. Sí, porque sí, sí. Este... Pues es que banda... Oh, casi tiro mi celular. Banda, quisiera yo decirles que... Que se van a encontrar con una experiencia completa. No se siente como una experiencia redonda. ¿Te pegó? Están los pinches rayos. Es que cuando empiezas a matar mucha banda... ¿Te acuerdas en...? Se enojan los vampiros. Este. Invocas estas madres como los tanques. Es la roca, güey. Este güey sí me va a matar. Este sí estoy muy solo. Esas madres... Después, o sea, pero entonces, entonces sí puedes jugar solo, ¿no? Técnicamente sí. Lo malo, por ejemplo, ahorita lo que ustedes están viendo es que si te obligas a jugar solo, tienes que estar farmeando un chingo más y subir más de niveles. Okay. Si estás con todos tus otros compas... Se hace más fácil. Ajá. Que ciertamente, si juegan así, con más amigos, esa sería la forma... La chida, forma ideal. Ideal, porque, como ya pudieron ver, Jacob es un tema más de Recon. Tiene su cuervo, te haces invisible, tienes el sniper. Y los otros enemigos cumplen con otras funciones chidas, como funciones de... ¿Hay gente aquí adentro? Creo que sí, están barricadas. ¿No? ¿Aquí están atrás? ¿What? ¿Qué está pasando con ese vampiro? ¿Son vampiros? Ah, son las madres estas flotantes. No, unos payasitos. Oye, ya estás aquí en la luz. Ándale ya, ¿con qué lo que...? No le gustó. Órale, perro. Está bien random, tierra de río, que de repente... A ver, sigue tu objetivo. Sí, voy a ir para mi objetivo. Sí, ahí en la mansión también... seguro va a pasar algo chido. Va a haber diversión. Acá diversión. Te vas a divertir. Diversión, sí, también diversión, ya diversión. Se animaban a entrarle. Pues espero que se la estén pasando chido. Definitivamente con amigos mejora. Ya me tatué el logo, güey. El logo está verga. Los colmillos están chidos. Más la tipografía de Redfall no me gusta. Mami, Sador, también no te pases de ver. Güey, los colmillos de Redfall están perros. Los de los Chetos están mejor. Bueno, es que esos sí están más chidos. Hasta los de Carlitos de Espejel están más chidos. Ya dijiste. Pero bueno, es que era un vampiro muy emblemático, no lo vamos a negar, tío. También no me voy a... el abuelo Munster. No me voy a hacer... ¿Cuál es ese? Eso es muy viejo para... ¿Cuál es el abuelo Monster? ¿No sabes quiénes son los Monsters? ¿La familia Monster? No. No mames. O sea, están los locos Adams. No. ¿Quién chingados son los Monsters? No mames, Adro. O sea, ¡ah, monstruos! No. Entonces, ¿cuál es? Pinche medio metro. No mames, es que neta no sabes. O sea, enséñame, tal vez en este momento... Ah, esos... Verga, ¿esos eran una familia? O sea, sí. ¿No existían por separado... Frankenstein, no, y esos güeyes? No. Ah, verga. Lo de la familia sí te acepto 100% real. No de hecho, el personaje, según yo, de Carlitos Espejel, de vampirito, ajá, está inspirado en el niño de los Monsters. El niño que vino del mar. Claro, no hay nada en esa pinche camioneta. ¿Qué estás mamando ahí? O sea, ya quiero ver si había algo más. Ya vea la flecha. Pues ni peleas, ni usas las balas. Estoy cambiando, tierra. Mira, este está chido porque esta es de... Porque es azul. No, cabrón. Esa dispara estacas. ¿Y qué sacas? Estaca. Me van a correr. O sea, cuando me maten aquí ya, tierra. Ah, se van a matar bien rápido. A ver, cabrón. Oh, pobrecito. Si lo matamos. ¿Esto qué es? Luz. Special Vampire Destroy. Ahí se hace la luz. ¿Dónde está el enemigo? No, pues ya lo mataste. Sifón. Le van a enojar los vampiros. Sí, probablemente sí. Le van a enojar. Vamos a entrar. There's Leak. Hay un laboratorio. Ahí prende tu luz. ¿Dónde están, tíos? Sigue la luz. Hola, cabrón. Órale, güey. Órale, perro. Peloncha. Oh, qué hubo, pelonchas. Órale, güey. Vámonos. Esta estaca me gusta un chingo. Pone como bayoneta. A ver, ahí como... Güey, es la casa de Matilda. Ahí es donde dice... Tú atropellaste a mi gorrita. Y llega volando el cuadro de Magnus. Güey, sí es, güey.
Sí, es la casa donde está Don Tronchatoro, güey. Troncher. Sí es, güey. ¿Tampoco te tienes tan grabada? O sea, sí me acuerdo de esa escena. Sí me acuerdo de esa escena. Podría repetir diálogos de Matilda como es si verdad. Fuera este... Sí. Como si fuera, como si respirara, güey. M. Tilda es lo máximo. M. Tilda. Oh, no, mames. ¿Qué opinas de eso, güey? Es que no me hicieron Bruce, nada. Bruce. Oh, ese es mi ídolo, ese morro mamando ese pastelísimo. Pasteloso. Y, sí. ¿Qué es esto? ¿Ya ves? Amelias, la tejana. 2. La señorita miel, no sé qué chingados. Ahora le calles el pinche trenzuda. La güera esa que avienta al principio. A mí mi parte favorita es... Tu mami es una tonta. Tu mami es una tonta. Y la manda a la chingada volando, güey. Wormwood. Y cuando le vende el coche ese culero. Ah, sí, mo. Cuando regresan el kilometraje. Arriba. Verga. Con un taladro. ¿Dónde están estos perros? Y así, hijo, te ahorras, no sé qué verga. Hola, güey. Si me atacas, vampiro. Bueno. Pensé que ibas a hacer algo más difícil. Pues te dije, tierra, que está cabrón. Que, o sea, yo sé que dicen, ay, no, el ladro bien pendejo se murió. Pues si vieron, me morí por idiota, por estar de nomás de entrar. Nomás te estoy distrayendo. A lo menso, pero... La maestra miel nos enseñó a deletrear palabras. Pero cuando se ponen así de compas, pues chequen el tema de que... No sé, güey, no sé si es un tema de dirección. ¿Qué estás haciendo? No entiendo qué está pasando, güey. Tengo que juntar las llaves para abrir... Hay una parte, mira, aquí ya abrí el loft. ¿Puedo subir? Tengo que encontrar ahorita más adelante una casa de muñecas. Ahorita si la ves me dices. Aquí manzana, no sé qué. No, lo que no tengo son medical supplies. Te comes una manzana. No quiero ver esto. Mira, estaba Carlomagno. Y es que suena como que hay vampiros, pero pues no salen estos cabrones aquí. Ah, mira, aquí hay una mona. Estas buscamos, tierra. Estas tres muñecas. Necesitamos okay. Tres, llevamos una. ¿No hay a la derecha hay un libro? Espérame, me tocan. ¿Por qué no? Soy yo, aquí están. Órale, perro, vente. Ya se fue. Ah, se fue. Ah, pues cámara. Pues ahí voy, güey, ¿cómo ves? Nunca fuiste por el libro que te dije. Es que necesitamos las monas. ¿Esto qué es? Graveblock. Estos son coleccionables. Mira, ahí está. Ah, mira, aquí están. El libro. Aquí tenemos que... ¿Dónde encontramos esta? La encontramos en el loft. Entonces, allá abajo debe haber una en la sala y debe haber una atrás donde están los árboles. Vamos. ¡Vamos, pinche Hugo! ¡Pinche Hugo Boss! Allá debe haber una. A ver, este Watcher está ahí parado como si nada. Está vigilando. ¿Qué pedo, señor? Bueno, primero este. Vale. ¿Qué le pasó? Se quedó ahí congelado en el aire. No sé qué pedo. Vale. Pero aquí ya podemos pasar. Aquí debe haber otra muñeca. Aquí al invernadero. Debe haber algo aquí. Aquí está. Bien. Ahí está, güey. Tenemos otra pinche Hugo. Y ya las tienes que llevar a la... Me falta una, ¿no? Como en la sala. Ahí hay otro Watcher. ¿Qué quieres, pues? Hombres, loves, vampires. Órale, güey. Hoy todos son iguales. Son como cuatro diseños distintos, entre comillas. Ya sé que sí, ahí sí. Vente, pues. ¿Dónde está? Chocó. Aquí viene. No choqué, me chocaron. Vente. ¿Sabes qué? Siento que no tiene ritmo. Ándale. Como que le falta más ritmo a este tipo de juegos. Sí, y es que... Y creo que todos lo sufren, ¿no? O sea, no es decir solo Redfall, pero creo que todo este tipo de juegos... Es como la maldición, ¿no? Como de shooter cooperativo, donde te mueves para hacer una historia y un capítulo y un objetivo. O sea, como que a todos les falta cierto ritmo, güey. Y hasta, por ejemplo, o sea, Dead Island me encantó, Dead Island 2, pero siento que a veces eso también le falla, güey. Es a la izquierda. Es como su... Y ahí abre. Sí. Es allá adentro. Nah, es que haría no sin mí, güey. ¿Por dónde entro? Necesito entrar ahí. ¿Necesitaré llave? No, pero aquí no hay llave. A ver, dispárale. Aquí no hay nada. Aquí. Lo que no tengo tierra es munición, cabrón. Pero pues no hay pedo, no pasa nada. No, pero esta no es la mona, fue un Greyblock. Falta una mona, debe estar por aquí. ¿Aquí está? Sí. O sea, cuando la mona se viste de seda... Ya tenemos las tres monas. Mona se queda, güey. Sí, tira, yo estoy de acuerdo contigo en ese del ritmo porque, como dices, todos este tipo de juegos de mundo abierto
Y creo que por eso se siente tan distinto Redfall, porque a comparación de sus juegos anteriores, donde hay una historia lineal, con objetivos más claros, pues hacen mayor sentido. Y aquí el de, tú eliges para dónde ir cuando tú quieras, güey. ¿No? Sí, pero no tengo balas. Me voy a meter a la casa esta y ya si me matan las monas. A ver, ¿tienes otra? ¿Qué otra arma tienes? Ya no tienes nada, nada. Tengo en el loadout, puedo cambiar a... Llévate una que sí tenga balas. A la pistolita y... balas. A ver, ahorita vemos. Ahorita resolvemos. Ahí está, mira, con esa arma. La escopeta no tiene nada, este sí tiene. Órale, perro. Ahí está. Eso está chido, pero pues de repente ya luego dices, bueno, ¿y qué más? Aquí vamos a poner la Place Doll y acá Place Doll. Y ya podemos usar la casita y... ¡Ah, va! ¡Vámonos para la casita! ¡Vámonos para la casita! A los chingadazos en el otro como plano ahí terrenal de Amelia la Tejana. A ver si no me chingan. Pues si te chingan no importa. Sí, pues ya, mira, de aquí a morir. Si ahorita muero porque no tengo balas, pues chingue su madre. De América. ¿Dónde están estos güeyes? No fueron. Güey, ¿están como arriba? Sí, están arribita. Debe estar el donde subía el loft. Hay unas escaleras. Sí, había... estás arriba. Pero todavía falta como el ático. O sea, arriba y otro. Pues arriba y adelante, como dice Spider-Man. ¿Dónde están? ¿Te acuerdas cuando quieres sacar la telaraña? Aquí está. ¿Dónde están, perros? Destroy the Sin Eaters. Los comedores de pecado. ¿Dónde están? Es pecado. Están más arriba. Están más arriba. ¿Cómo chingados juego? Ahí vean, mira, regrésate. No cayó. Va a explotar. Estos son. Okay. Hay una ventana ahí por ahí. Yo vi una ventana abierta. Falta un cabrón acá. Ahí. Tienes toda la razón, tío. Mames, que te digo que. Han de estar en los mismos lugares, entonces el otro debe estar atrás. Nah, oh, what? Muchacho baboso. Cocked. Oh, man. ¿Qué opinaste de la animación de las manos? Se vio medio pinche. A ver. Ya la cagaste, ya se rompió. Acá está. Aquí debe estar el otro devorador de pecos. ¿Dónde estás, perro? No hay nadie. Ahí está. Mira. ¿Murió? No. Ahora no estás, ojete. Va a explotar. Me falta uno. Falta el que estaba. El que estaba hasta arriba de donde te caíste. No, ese fue, ya lo matamos. Falta el de la sala. Bueno, como el del living. Oye, esa casita no está nada mal. ¿Que sí, aunque esté embrujada, irías? No existen esas cosas, ladro. No digas mamadas. O sea, esto es serio, güey. ¿Ya crees que vives en un mundo de ficción, güey, o qué? El exceso de Redfall. Por aquí debería estar. Un saludo a Carlos. ¿Dónde están, culeros? Un saludo a Carlitos. ¿Espejel? Trejo. El rey de lo paranormal. ¿A ti te dio alguna vez de ver sus programas así chido? O sea, solo veía cuando se peleaba con Maussan. Y me acuerdo que una vez vi uno donde ya va a pasar el exorcismo. Y así como, se ve bien actuado. Sí, se veía bien culero en algunas partes. ¿Dónde están? Wey? Falta uno. Ahí no está. No, ¿quién está? A ver. Señor. Es que también... ubican cuando alguien juega en computadora, ¿cómo mueven el mouse? Perdóname, tierra. No, mames, o sea, la cámara no existe. Ni físicamente no pueden hacer eso las personas. Esa vuelta así como de... ¡Wow! Y eso que es a la 10 pasita, tierra. No los veo. Ya estoy aquí arriba, aquí fue donde dijiste y no está. No, a ver, pues es que no me dejas explorar. Mira, dice 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Collect the Hollow Mans. Tiene como recuerdos. Nada, los vamos a ver. Pero es de la misión principal. Pero aún así falta destruir un... ¡No! Sí. Mira, ve por el eco. Es que ya lo que está pasando es que los ve, mira. Como que los reproduce.
Pero ahí esto, te daba mira. Coleccionar. Solo es este. O sea, ya agarramos uno. Ah. Uno de tres. O sea, es este, te da este pedo. Y ya ves lo que estaban ahí. A ver, vuelve a salirte por la ventana, pero no te vayas a caer. Por Dios. O sea, ahora sin caerme, dices tú. Sí, por favor. A ver, espérate. ¿Para acá? Sí, pues sí, no hay modo que para allá. Y ahí súbete. Sube Pelayo. Según yo, por acá arriba debe de estar. Ya llevamos una tres. Este que te digo que nomás era este. Me cagan esas pantallas. No vinieron a la fiesta, güey. ¿Dónde están, pinche ¡Oh! A ver. A ver, faltó el eco de acá. Este lo podemos picar. Porque me fui. Lo maté y me fui. Pues es lo que te estoy diciendo. Sí, chido, chido. Ay, no, papá, no sé qué verga, no sé qué verga. No queremos ver eso. Queremos matar al otro. A ver. Espérate, lento, a la derecha. Entra por ahí, güey. Lento, por favor. Por favor. Pues es que es la costumbre, tío. Ahí en esa puerta. PC. No tengo. Ok. Según yo, esta me la dan al terminar la misión. Espérate, a ver, a la pero derecha no había puertas. No, no, no. A ver, ahí en la mesa. O sea, tiene que ser otro de esos que matamos. Sí, sí, sí. Ahí, a ver, en el baño. Si era el baño. No, no la cagues, pinche Hugo, no hay nadie. A ver, espérate, no subas. Espérate, ahí se marcó. Ahí está en ese cuarto. ¿Aquí? Sí, ahí está en ese cuarto. No. No, pinche Hugo, no está. Por ahí está, pues es que ahí se escucha. Aparte yo ni estoy escuchando nada. A ver. Ahí de habló, no subas, espera. Es que aquí encontramos al otro. Sí, pero ahí decía sin íter. Pero no lo veo. Se escucha como arriba, güey. No, aquí está. Sí. Vente, cabrón. Espérate, pues es que... Está. Está. Te estoy diciendo. Estaba adentro, ahí en la alacena, el perro ese. ¿Dónde está el eco? Es que, o sea, lo que no te fijaste, ladrón, querido ladrón, es que ahí en medio arriba, cuando apuntas, te dice qué pedo. Te dicen qué dirección está, güey, y entonces estaba en esa dirección, pero tú, ¡nah, aquí no, a huevo! Veníamos en chinga loca. ¿Y ahora qué? Pues ya ahorita nada más me va a decir qué pedo, y luego hay que ir por la llave del laboratorio, y pues eso es Redfall Tierra. No está tan mal, me divertí. No, al menos echando desmadre contigo sí está echando divertido. Desmadre con alguien más está cagado. Sí, pero si no, no mames. Mejor mejor veo Carlitos Espeje. Creo que hay mejores opciones, banda, pero pues sí. Si está en sus posibilidades y quieren darle una oportunidad, clávense ahí en Redfall. Yo recomiendo, como ya mencioné, creo que va a valer la pena a futuro. Espérense a las actualizaciones, a la de rendimiento, porque incluso en la versión de Xbox también tiene pedos. Uh-huh. Una vez pasado eso, va a quedar un juego decente. Va a quedar muy bien, ajá, exactamente. Decente. Y espero que, pues, ojalá que Arkane se recupere de esto, porque... Observe Final Psychic Echo, ahí tienes que ir a la Psychic casita. Echo. Sí, creo que según yo es a la de... Es arriba. Nada más quiero ver qué es esto. Me van a dar la llave, si me aquí te la dan. ¿Qué te vas? Se te va sin ver lo que pasa. Y luego aquí el Psychic Echo. Que no, el saber... Addison Lapsky estaba abajo. Pero dice que vaya a ver. Pero primero la llave. El este, primero la llave. Ya me fui. Chinga. Haz lo que quieras, pues vámonos ya. Bueno, bandita, y también si de ustedes lo están probando y tienen algo que comentar, yo encantado de leerlos, déjenos un comentario. Exacto. Ojalá que en un futuro podamos revisitar una mejor versión de Redfall. Los quiero mucho, gracias, Tierro. Bye. Cuídense, bandita, suscríbanse. Yo soy Adro y por supuesto, Funnel Out.